tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Irreverentes aquí en Avio Yala Televisión en esta semana prenatalina. Siempre para nosotros es un gusto poder contar con su audiencia. Kiara Sampaolo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Muy bien, eso de prenatalina me ha gustado. Sí, estamos contando los días. Contando los días para Navidad, ya se viene. Es una linda época siempre, diciembre, creo. Porque ya igual todos entramos en vacaciones, fin de año. Tiempo de prometer cosas que no haremos el próximo año. Felices creo que todos los latinoamericanos, al menos la mayoría por Argentina. Porque le ganamos a Francia, que personalmente yo no soy muy fan del país, ni de su historia contra nosotros, los pueblos latinoamericanos, entonces, ni los africanos. Entonces creo que es un... Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy, que ya nos adelantarás, creo que es un buen día, un buen mes. Y eso, feliz, buenas noches a todos. Totalmente. Yo no soy muy fan de Argentina tampoco, pero hubo una sensación de justicia, creo, lo que pasó en el domingo. Omar Mamani, mucho gusto. Bienvenido aquí a Irreverentes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me encuentro pues muy motivado, muy animado por estar la primera vez en este espacio. También agradecido por la invitación y espero sea pues un espacio no solo de conocernos personalmente, sino también para compartir muchas de las ideas que vamos a manejar de forma temática el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ti. Leonardo Piñero, a ti ya te tuvimos antes. Nos bienvenido de rato que no te veíamos por acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andrés. La verdad, muy feliz de estar acá de vuelta en reemplazo de Marcelo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, feliz también de poder compartir de nuevo, ¿no? Y poder intercambiar opiniones. Totalmente. Y Alen Kisber, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Caballero, señores, señorita, buenas noches. Y, por supuesto, a todos ustedes, muy buenas noches. Pues, bueno... Un 18 de diciembre del 2005, el movimiento, el socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, un partido que había nacido a finales de los 90, logra al fin su cometido de llegar a la presidencia, marcando, vamos a decir, un momento de ruptura histórica en muchos niveles. Por un lado, hay especialistas de que hablan de que es el fin de lo que se llamaba la democracia pactada, una ingeniería política que dominó entre los 80s, 90s, inicios de los 2000s, en la que varios partidos llamados de izquierdas o de derechas, realmente entre ellos internamente decidían grandes decisiones como, por ejemplo, la presidencia de la República. Pues bueno, con la entrada del movimiento socialismo, más bien se entra en un periodo de un gobierno de mayoría mucho más amplio. Por otro lado, se da lo que sería la agenda de octubre, cumplir la agenda de octubre, que prácticamente tenía dos grandes líneas, que era, por un lado, refundar un nuevo tipo de Estado, un Estado plurinacional, y por otro lado, la nacionalización de los recursos estratégicos que se llevarían a cabo el 1 de mayo del 2006 mediante la nacionalización de hidrocarburos, también siendo otro de los hitos que marcarían los siguientes años a seguir. Este 18 de diciembre de este año, el domingo que acaba de pasar ayer, se celebró ya los 17 años de aquel momento histórico. Y, pero bueno, también, por supuesto, incrustado en el contexto político actual. Entonces, hablaron de distintos temas, tanto de economía, se habló de Perú, se habló de política, se habló del futuro de este partido y de lo que es la política boliviana. Sin duda, es una gran oportunidad para hacer un recuento, un análisis de lo que ha supuesto esta experiencia, hablar de este partido tan importante también en la actualidad para detractores y para gente que lo sigue, como también para gente que critique y no pierda la oportunidad de ver aquí los errores que tuvo el movimiento socialismo, para también señalar pues su recorrido en todos esos 17 años. De eso estaremos discutiendo el día de hoy en Irreverentes. Vamos adelante con la nota, por favor. Política que se conoce a los verdaderos pueblos indígenas originarios como Estado Plurinacional de Bolivia. Y eso es la lucha de todos nosotros, hermanas y hermanos. Y tenemos una tarea importante. Como dice nuestro hermano Evo, necesitamos una revolución dentro de la revolución. Y estoy de seguro que esto es posible porque el pueblo boliviano estamos firmes para seguir con el proceso de cambio. ¿O no es así, hermanos?
No es el momento de dividir, es el momento de unir. Unidos no nos van a ganar nunca, compañeras y compañeros. Pero si nosotros comenzamos a dividir, les estamos abriendo el camino para que nos entierren. Tenemos que enarbolar nuestra bandera de la unidad, nuestra huipala, que significa la unidad. Por eso es importante en este día reafirmar nuestro compromiso, nuestra unidad. Y como militantes del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, tenemos que cerrar las filas para cuidar nuestra militancia. Para recordar, hermanas y hermanos, un día como hoy, 18 de diciembre de 2005, el pueblo nos da el triunfo, primera vez de tantos años, de las dictaduras militares y de gobiernos neoliberales. No es posible que algunos hermanos digan renovación, renovación, que así significa nueva generación y fuera los viejitos. Hermanas y hermanos, de mi experiencia, hay buenos viejos, malos viejos. Hay buenos jóvenes y malos jóvenes, porque intentaron proscribir al MAS y PCP. Están fracasando, van a seguir fracasando. Y es defender nuestra revolución y cuidar al MAS y PCP como un instrumento político del pueblo boliviano. Y les decía que por un lado, aquel 18 de diciembre de 2005 se considera para algunos el fin de un modelo político anterior, la democracia pactada, y también el inicio de otro modelo económico con sus diferencias marcadas en torno al neoliberalismo previo. ¿Tú cómo ves, Kiara? ¿Cómo viste esa celebración? Responde a un hito histórico, ¿cómo ves? Bueno, la celebración fue como desde aquel 2005, uh-huh, una celebración masiva, ¿no? Y si bien desde aquel 2005 la derecha quiere implantar que son funcionarios públicos, que son gente pagada, que son gente llevada en buses, como en todo, hemos visto que eso realmente no es así, porque cuando la derecha ha tenido el poder de hacer lo mismo, no ha podido hacerlo. Para quienes han estado, han visto que ha sido mucha gente de todo el territorio nacional que se ha desplazado hasta Sacaba, y ha sido una celebración masiva y una celebración muy interesante, justamente por lo que tú decías, Andrés, de que no es en sí solamente una celebración, es una instancia de debate, es una instancia de construcción política, es una instancia donde muchas perspectivas de todo el territorio nacional se encuentran y debaten qué va a hacerse con el MAS, qué perspectivas se tienen, qué es lo que se cree que cada uno cree que debe hacerse dentro del MAS. No olvidemos que el MAS es lo que podríamos llamar el partido hegemónico, entendiendo que es el que define qué pasa realmente en la política nacional y el que lo ha definido desde hace 17 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, como lo he repetido muchas veces, si el MAS no se divide, si el MAS no se fragmenta, si el MAS sigue ese proceso revolucionario de autocrítica y de intentar cambiar el Estado colonial, que es el fin último del MAS, como uh-huh, por su ideología y por su pensamiento, uh-huh, lo que se ha definido y lo que se ha visto en Sacaba es el rumbo del país, ¿no? Básicamente eso. Yéndonos y remontándonos a lo que se recuerda y entendiendo un poco por qué el MAS es tan importante, como yo decía, hay un antes y un después en el país. Uh-huh. Antes del MAS y después del MAS, después del gobierno del MAS. Hay un antes y un después de cada partido y de cada gobierno realmente, pero hay un antes y un después muy importante en el MAS, porque si vemos la historia nacional, obviamente las grandes conquistas por los derechos del pueblo las han realizado como base los movimientos indígenas y los movimientos populares, la independencia misma del país. Sin embargo, luego, digamos, una de las conquistas más grandes hasta antes del MAS es el primer gobierno del MNR que hace la reforma agraria y que hace un par de reformas estatales que sí van en pos de la igualdad de derechos, digámoslo así. Sin embargo, el MNR hace estas reformas porque de alguna manera le debe al movimiento popular, al movimiento indígena, al movimiento obrero, estar en el poder. O sea, le debe estar en el Estado, ¿no? Le debe su presidencia. Pero, ¿qué pasa con el MAS?
el MAS, cuando el MNR se tuerce de la manera en la que se torció y se va al neoliberalismo y se va a la derecha total recalcitrante, se ve en el país una necesidad de decir ya no vamos como movimiento popular obrero indígena a seguir dando la batalla de calle, seguir dando muertos para que gobiernen los partidos que justamente tú decías, la democracia pactada, que eran los partidos de cheque, que eran los cuatro amigos oligarcas de siempre que decían, bueno, vamos a crear este partido, Podemos, ahora entras tú, Tuto, en 5 años entras tú, Doria, y en 5 entra en Mesa, y así gobernamos. Y le hacemos creer a la gente que tenemos propuestas distintas, cuando la propuesta del fondo era la misma, era el neoliberalismo, y seguir con el Estado colonial, como nuestro gran Mesa ha representado, y todas las cosas que ya todos los bolivianos conocemos de sobra. Lo que pasa con el MAS es que se dice, olvídense, o sea, vamos a poner figuras políticas que sean nuestras, que sean de las bases y que hayan tenido toda esa trayectoria sindical, campesina y obrera, y no porque tengamos, no sé, gente de cuello blanco con corbata que haya estudiado en Harvard, van a ser mejores, y no hay por qué dejarles gobernar a ellos y creer en sus promesas cuando en la historia nacional nunca ha pasado así y siempre los masacrados han sido los mismos. Hay un antes y un después con el MAS, porque finalmente, desde Evo Morales hasta todas las personas que han entrado como ministros, las personas que han entrado en el Parlamento, vemos indígenas, gente históricamente desfavorecida, gente del sector popular obrero, que realmente no está ahí por ningún privilegio más que por su lucha política y por su capacidad de formación y discursiva, entra en el gobierno y tiene poder. Vemos no solo que se cambia, y ya luego en el transcurso del gobierno del MAS, eso pasa en 2005, pasa en 2006 con las autoridades, pero de repente ya no es sinónimo ser pobre y ser indígena en el país. Y ese es un paso real para desmontar el Estado colonial, racista y patriarcal que tenemos en Bolivia, ¿no? Instalamos la paridad, el MAS instala la paridad en el Parlamento, tenemos 50% hombres y 50% mujeres. Hay muchas cosas por hacer, obviamente, ¿no? Hay muchas cosas debatibles. Si bien hay una ley contra la violencia de género, esto sigue pasando. Ahora hay carteles en cada local que dicen que es, o sea, que está prohibido básicamente discriminar a alguien, que todos somos iguales ante la ley. Y hay que recordar que hay que poner esos carteles porque el racismo sigue existiendo y ese Estado colonial se sigue debatiendo. El 2019 se le hace un golpe al MAS, no porque no nos haya gustado y nos haya caído mal Evo Morales, sino porque lo que se estaba consiguiendo era realmente quitar los privilegios a las oligarquías, que es el fin último de desmontar al Estado colonial. Ahora tenemos como objeto, y se ha debatido dentro del MAS, ¿cuáles son los, digamos, problemas que hacen que nuestro país siga siendo altamente racista, siga siendo altamente machista y siga siendo altamente represivo? Comienza por el poder policial y el poder militar y termina porque las oligarquías siguen teniendo privilegios. Pero, como digo, hay un antes y hay un después que permite dar batalla y que nos permite hoy tener primero una economía soberana, tener decisiones políticas soberanas y tener a personas que nunca habían tenido poder real en el país, más de que de estar en la calle y defender lo que querían con su vida, en el poder. Vemos aquí a la compañera en pantalla, justamente a la compañera Flora, vemos poder femenino, vemos una organización real en el país, el Pacto de Unidad, las Bartolinas, la Central Obrera, que son organizaciones que están constantemente debatiendo el país y no lo debatimos y no se debate entre 5 gatos blancos que han estudiado en Harvard. Por eso hay un antes y un después, para no extenderme más. Alem, ahí ya con todos los insumos que nos ha dado Kiara, ¿qué opinas vos? Es que en realidad no podemos... A ver, algo que siempre cometemos, un error político que siempre cometemos es nuestra limitada forma de ver la realidad. Cuando vemos una forma muy, muy cercana, lo que vamos a llegar siempre es a chocar con algunas siglas o algunos clichés. Una sigla es el MNR, otra es el MAS, otra es el MIR, y nos quedamos con ese pequeño escenario y no vamos más a la profundidad del debate. ¿Cuál es la profundidad del debate en realidad? La profundidad del debate siempre va a ser el contexto. O sea, recordemos, entre finales del 90, principios del 2000, el contexto mundial y el contexto nacional cohesionó a muchas instituciones, a muchas organizaciones, entre ellas los partidos políticos, a mutarse y adecuarse a la realidad. Algunos partidos, como el MNR, MIR, rescatemos los más relevantes de su momento, no lograron esta adecuación de la coyuntura. Y entonces dio paso a la emergencia de nuevas siglas. Ahí estaba el movimiento, el MIP, Movimiento de Izquierda,
movimiento indígena Pachacute, después está el movimiento al socialismo como una vertiente más de lo proindígena, pero con un gran legado sindical. Y el otro debate es siempre la construcción ideológica. O sea, la coyuntura te abre un debate y la pregunta es ¿cuál postura ideológica se plantea en ese momento? Y en algunos momentos a la ausencia de construcciones ideológicas y organizativas siempre se cometen errores históricos. En el 2003, 2006, cuando gana el movimiento al socialismo, no había opción. No es que era el partido, simplemente no había opción política, no había opción ideológica. Recordemos que la opción ideológica se constituyó el movimiento al socialismo en función a mucha de la traición sindical 80-90. Vamos a recordar, por ejemplo, que el movimiento al socialismo en una primera faceta política organizativa, llamémosle, estaba cubierto de ex dirigentes sindicales de los 90 y los 80, Filemón Escobar, Huracán Ramírez, entre otros dirigentes que en los 90 y en los 80 traicionaron al movimiento indígena. Señor Filemón Escobar, si bien hizo un buen trabajo político, tiene argumentos teóricos que los ha escrito, este sujeto, y está en la etnografía de los post-80 y post-82, fue un traidor del movimiento sindical. Y esas traiciones son sumergidas al movimiento al socialismo. Recordemos algo bien concreto que recién conversaba con una compañera de los 90. Maldito neoliberalismo y la privatización. Pero ¿quiénes firmaron y quiénes autorizaron el proceso de privatización entre el 93, 94, 97? ¿No fueron los dirigentes sindicales? Y eso es real, fueron los dirigentes sindicales. Cuando se hizo la Marcha por la Vida en el 86, ¿quiénes fueron los primeros que firmaron la rendición, por así decirlo, de la Marcha por la Vida? No era la masa proletaria, eran los dirigentes. Y estos dirigentes de estos dos contextos fueron el resumen del movimiento al socialismo. Entonces, no es que sean adecuados, no había otra opción. No es que fue la luz, simplemente no había opción. Ahora vayamos a algo bien concreto. Antes, no estoy bien, un tiempo. Breve, para que vayamos igual tejiendo. Es que como que ahora había hablado 11 minutos, pensé que todos teníamos ese tiempo. Ahora lo vamos a hacer más rápido, lo vamos a hacer más dinámico. Ya. Sí, yo pensé, nada más. Entonces, bueno. Entonces, en función a ello, tenemos dos tipos de partidos. Un minuto. Un partido de cuadros y un partido de masas, donde se vea. Partido de cuadros, la parte ideológica bien formada, donde el mismo Partido Comunista dice que no es necesario tener masas porque es un error político, pero sí tener capacidad discursiva ideológica de grupos reducidos, que serían los núcleos, de 5 a 7 personas. El MAS no tiene esa capacidad. Entonces, hablemos del partido de masas. En el partido de masas no te está hablando de dirigentes, es de masas. Pero el movimiento al socialismo tiene esta particularidad, se ha apropiado de los dirigentes. Por consecuencia, no va en las dos estructuras. Es un fenómeno nuevo, ya, está bien. Pero un fenómeno de nuevo, como ellos mismos se han definido, movimiento. Es una masa social amorfa, sin forma ideológica, sin forma discursiva, sin forma propositiva, simplemente sujeta a clichés coyunturales. Nacionalización, industrialización, no como propuestas, como cliché. Usted quiere el aborto, aborto para algunos, banderitas para otros, como en los Simpson. Eso no es propuesta y ese es el movimiento al socialismo. Una masa sin forma que ha sabido adecuarse en su momento, en el momento coyuntural. Me quedaría con eso. Gracias, Ale. Les recuerdo a todos los irreverentes que un poco la dinámica igual del programa, como era en el principio, es que se puede interrumpir. Tampoco tienen que esperar, digamos. Sí. No, es que ahí sí, digamos. Lo hacíamos, pero los compañeros del movimiento al socialismo siempre nos dicen: no nos interrumpan. Yo siempre digo. Yo siempre me tomo con mucho aplomo tus intervenciones, querido Ale. A mí no me puedes decir eso. Ahí está, Ale. Tal vez eso te alude, pero recuerdo: las reglas son: yo no voy a interrumpir las interrupciones. Si hay algún momento que se quiere interrumpir, adelante. Yo les doy bandera para que sigan. Omar, ¿tú cómo ves? ¿Tú cómo observas? A ver. A mí me gustaría recapitular el hecho de que, si bien se está celebrando estos 17 años, justamente hay que puntualizar qué más se está celebrando, ¿no? Puede ser un tiempo cronológico exacto de una victoria electoral, pero también cuál es el trasfondo político de todo esto, o sea, qué se ganó
¿no? Y creo que eso va a modo de respuesta a lo que se estaba discutiendo con anterioridad. Y es el hecho de que hay un programa y un proyecto político que se ha consolidado como un gobierno que ha ejecutado dentro de sus primeros pasos ese programa y ese proyecto. Uh-huh. Y la gran pregunta aquí es, ¿quiénes hicieron o quiénes elaboraron este programa? ¿No? ¿Quiénes están confeccionando de trasfondo este proyecto político? ¿Y por qué la importancia y por qué también estos 17 años es celebrado por propios y por extraños? Y con eso me refiero al hecho específico de que si bien hemos visto la concentración física, también hay mucha gente que ha expresado su contento, su alegro de manera virtual desde distintas partes de todo lo que es nuestra amada Bolivia. Y es por el hecho de que muchos podemos no solo tener esta suerte de convicción, sino también entender el hecho de que estamos apoyando a un programa político donde con exactitud queremos y sabemos cuáles son las demandas del pueblo boliviano que se han vuelto como desde un gobierno políticas públicas, ¿no? Uh-huh. ¿Y quiénes lo han confeccionado? Yo me remonto bastante bien al hecho de 2003, ¿no? Uh-huh. Que es lo que pasó aquí, específicamente en el departamento en el que nos encontramos, quiénes han sido los protagónicos y los que realmente tuvieron la claridad, específicamente desde el alto, de tener una visión mundo mucho más horizontal y que sabían por qué estaban luchando, cuáles eran las demandas. Yo creo que a partir de eso, del tema de la nacionalización de nuestros recursos naturales, a partir de esta necesidad de una asamblea constituyente que buscaba cambiar y reincorporar a estos protagónicos políticos que siempre han estado ocultos, ¿no? Que siempre han participado, pero de manera muy sombría, ¿no? Y en ese sentido, lo que considero es que mucha gente entiende ese hecho y no solo pueden ser simpatizantes al MAS y PSP, no solo pueden ser militantes al MAS y PSP, sino es gente que tiene esta memoria histórica y que reconoce los logros que el instrumento político por la soberanía de los pueblos nos ha otorgado, ¿no? Y solo un claro ejemplo es el hecho de que muchos de los nuestros ni siquiera podían tener acceso a un medio de comunicación o aparecer en la TV, si se quiere, es el caso personal, ¿no? Y ya es un claro ejemplo, ¿no? Tenemos no solo líderes simbólicos o solo dirigentes, sino también tenemos estas figuras que son representativas. No solo es el hecho de décadas pasadas en las que se utilizaba al indígena, si tú quieres, para conquistar campañas electorales, sino ahora es el indígena o el que se reivindica étnicamente en el poder, ¿no? Es el protagónico, es el que está orquestando los cambios, son los que están generando ideas, son las nuevas generaciones que se están preparando, que tienen educación libre y que tienen esta suerte de acceso democrático a diferentes espacios de poder y a diferentes espacios institucionales. Leonardo. Bueno, para empezar, muy interesante el tema, la verdad, me parece mucho más interesante de los que había venido antes, ¿no?, a debatir. Felicidades más bien por eso. Y bueno, por otro lado, me parece importante destacar que es un hito histórico, ¿no? Desde donde se lo vea el ascenso al poder del MAS y específicamente de Evo Morales como individuo, más allá del partido, me parece un hito histórico porque, bueno, por un lado es innegable que simbólicamente y socialmente tiene una importancia muy grande que el primer presidente de raíces indígenas, ¿no?, de orígenes indígenas en el país. Por otro lado, el tema de la constitución política, ¿no?, que es, bueno, es un nuevo pacto social que, más adelante se tendrá que ver cómo se lo iba implementando, pero es un hito importante, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque el MAS ha sido el mejor actor político que hemos tenido en el país, ¿no? Y no digo mejor en términos éticos, ¿no? Digo en términos de eficiencia, eficiencia, ¿no?, en sus fines políticos, ¿no? El MAS ha conseguido todo lo que se ha propuesto, ¿no? Y en ese sentido creo que es un hito totalmente importante de resaltar en nuestra historia. Sin embargo, creo que más allá de la, ¿no?, de entrar al debate si ya está bien el MAS o está mal el MAS, que no es mi intención, por lo menos desde mis intervenciones, creo que es importante analizar sobre todo el saldo, ¿no?, y un poco más allá qué ha dejado este gobierno, ¿no? Yo resumiría personalmente el MAS como el gobierno, especialmente Evo Morales, ¿no?, como una gran desilusión, ¿no? Una gran desilusión porque se ha incluido por primera vez muchos derechos indígenas y el tema indígena en la Constitución,
Eso es un hito innegable, ¿no? Y es un referente para juristas y constitucionalistas internacionales, ¿no? Sea el tema medioambiental, ¿no? El tema, hasta el mismo tema de género. Hay muchos temas en los que se ha avanzado en la Constitución y en políticas públicas, y al mismo tiempo se ha visto un retroceso totalmente en la gestión, ¿no? La violación a derechos indígenas, la violación a territorios indígenas, la anulación, prácticamente ignorar totalmente la consulta previa en los territorios indígenas, ¿no? Cómo se ha desaparecido a líderes, cómo se los persigue. Y retomando un poco también lo que dice Alem, ¿no? La parte de esta tradición sindical, ¿no? Es decir, cómo se ha cooptado las organizaciones civiles, los movimientos populares de verdad, para simplemente volverlos un instrumento del partido, ¿no? Creo que es algo terriblemente malo que ha dejado el gobierno del MAS, ¿no? Y bueno, para cerrar esta parte, creo que es importante recalcar que el MAS no ha hecho ninguna revolución, ¿no? Lo que decía Omar, por ejemplo, ¿no? El tema del alto en el 2003, ha sido la FEJUVE, ¿no? Ha sido la FEJUVE la que ha hecho eso. Y la FEJUVE ya estaba articulada antes contra Pepe Lucho Paredes por su programa del Maya Paya, y bajo esa organización social es que se ha podido posteriormente llevar a cabo todas las movilizaciones de Octubre Negro, ¿no? Pero no ha sido el MAS como partido, como entidad, ¿no? Como instrumento político. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las luchas de los movimientos cataristas, ¿no? Cómo se ha perseguido. Hay hasta ahorita un montón de... Bueno, se maneja porque no hay una investigación clara sobre la muerte de Felipe Quispe, ¿no? Del hijo de Felipe Quispe, ¿no? Del primer hijo, no el gobernador, que era uno de los principales teóricos indianistas, cataristas. Y ayer Quispe. Exacto, exacto. Y él, bueno, a medio que ha muerto en unas circunstancias medio raras, su mismo padre ha denunciado a García Linera a raíz de esto. Entonces, yo creo que ha sido una gran disolución, porque todo lo que se ha conseguido en una primera gestión, en un primer momento, los logros que ha podido implicar la llegada al MAS, toda la agenda que dicen, ¿no? La agenda de descolonización, de colonial, etcétera, creo que se la ha traicionado y se ha ido un rumbo que, con una fachada totalmente progresista, indigenista, medioambientalista, se está haciendo lo mismo y posiblemente mucho más de las cosas que se lograba hacer en los gobiernos neoliberales. Es decir, cosas en función del interés del capital y de las transnacionales, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a un primer breve corte y enseguida volveremos con otro tema que tocó ya Omar, que ya abrió un poquito y ya estamos un poco entrando a eso, que es la cuestión del programa, que no solamente es revisar lo que el MAS logró construir, fue un éxito o fue una desilusión, como le dice Leonardo, pero también yo creo que es una pregunta bastante urgente en la actualidad, tanto para el MAS como también las otras fuerzas políticas, hacia dónde están llevando el país. Pues bien, eso estaremos discutiendo ahorita que volvamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Pues bien, estábamos hablando respecto al MAS, se hizo algunas consideraciones históricas, se cumplió o no se cumplió aquella agenda, aquel proyecto, que sintéticamente es la agenda de octubre, como mencionábamos. Han habido avances, han habido algunos retrocesos, han habido algunas retardaciones. Pues bueno, eso estuvimos viendo un poquito en las primeras intervenciones. Pero también se ha hablado de que la importancia histórica que tuvo este programa. Y ahorita la pregunta a los irreverentes va en el sentido de cuál es el programa. Porque hoy día ayer Evo Morales decía: nuestra preocupación es el proyecto, es programática y de principios. Puso el programa también en el centro de su discurso, lo cual considero que no es un dato menor, porque personalmente veo de que tanto el MAS como las otras fuerzas partidarias están teniendo un poco una dificultad de regenerar el proyecto político al que tienen que llevar la Bolivia del mañana. Entonces hay que preguntarles cómo ven al MAS en ese aspecto. Kiara en su primera intervención hablaba de que se está definiendo el rumbo del país. Ayer se estaba definiendo un poco el rumbo del país, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poquito la pregunta. Ahora empiezo por el otro lado. Vamos contigo, Alem, para que no te quejes de que no te dejo hablar. No me he quejado. Pensé que es solo cuestión de tiempos. Solo. Nunca me quejo controlando, como siempre, como buen macho. Alem, dale. Tienes que reconocer tus actitudes machistas. Yo nunca sí soy machista, nunca, pero no soy vulgar. Jamás haría eso. Uy, ¿es vulgar decir macho? Otra actitud de macho. Dos te bancaste hoy. Muy bien. Buen representante de tu partido. Dale, no te voy a interrumpir para no ser vulgar. Dale. Las vulgaridades están sobrando. A ver,
Veamos, el partido del Movimiento al Socialismo es interesante porque es el partido que más conflictos sociales ha creado en sí mismo. Es el partido político que más pugnas étnicas ha abierto. Es el partido político que más ha develado los niveles de racismos regionales, urbanos y rurales que existen en Bolivia. Es el partido político que más niveles de corrupción ha mostrado en función al tiempo concreto que ha estado. Estamos más allá de los 15 años. En función a eso, seamos honestos, el Movimiento al Socialismo jamás va a tener un programa, nunca lo tuvo. Fue un partido oportunista del contexto. Está bien, cualquiera lo haría. Un pescador va a tirar la red y agarra lo que tenga. No porque tenga el proyecto de qué pescados voy a tener, sino quiere comer, nada más. Y esa comida en muchos casos se ha traducido en altos niveles de corrupción. El MAS tiene en sus filas UCESistas, MNRistas, MIRistas, Movimientos Sin Miedo, y toda la peor lacra de los 90, y son estos mismos sujetos quienes critican lo que se hizo en los 90. Entonces, es un alto nivel de hipocresía, ¿verdad? Entonces, cada uno de sus militantes, de sus ministros, sobre todo el señor Morales, han sido militantes de estos partidos mencionados, los movimientistas. Entonces, ¿de qué renovación, de qué transformación y qué proyecto se puede hablar en función a eso? Por supuesto que ninguno. Siguiente, en la parte constructiva ideológica como partido, creo que los que más han aportado han sido indianistas, cataristas, indigenistas, después está el Partido Comunista, el PS1, trotskistas y otras fracciones radicales. Creo que es los que más han aportado, pero han sido a los primeros que el Movimiento al Socialismo los ha excluido. Y entre los que ha hecho esta exclusión ha sido obviamente el señor García Linera. Su intención era tener el poder hegemónico del partido y no repartirlo en ningún debate ideológico, ¿verdad? Entonces, esto no le hace un partido, le hace una secta donde solo hay un Dios y solo hay un cura. Y ese cura o padre, no sé cómo se lo pueda llamar, es el que domina al partido. Ahora, si en el caso, como decía el compañero Omar, el partido tiene un proyecto, es horizontal y tiene ideas nuevas, no hubiera pues esa pugna de renovadores y radicales. ¿No ve? Los radicales van a criticar siempre la construcción de una idea nueva. Y la idea nueva del señor Ezekatacara no es un proyecto, no es una propuesta. Simplemente es la no obediencia hacia un caudillo llamado Evo Morales. Por último, si es horizontal, si fue horizontal o lo es, yo creo que la respuesta va a estar en los resultados del censo 2024, ¿verdad? Porque una de sus grandes consignas del Movimiento al Socialismo siempre ha sido lo pro-indígena, lo indio, los empobrecidos rurales, los empobrecidos urbanos y estos que el MAS los está liberando. Los resultados del censo van a develar si fue horizontal. En las estadísticas de investigaciones antropológicas se ha planteado ya que muchos pueblos indígenas están desapareciendo físicamente. Pero el censo es el que va a tener la verdad. Esperemos esos resultados. ¿Sobre el programa alguna consideración breve? No hay una construcción de programa. Ningún partido, porque lo estamos entendiendo el quehacer político desde una construcción muy vieja, muy de 40 a 60 años. Uh-huh. El nuevo partido político tiene que ir en una lógica interpretativa de 40 hacia abajo, pero fundamentalmente de 30 hacia abajo. Y la lógica de este grupo etario es muy diferente a lo que estamos pensando los sindicaleros. Omar, por alusión, dice Lale, no hay programas. ¿Tú cómo ves? Perfecto, mira, en la primera intervención justamente mencionaba de dónde surge, ¿no? Y es importante mencionar esto porque luego es el análisis de qué es lo que se hace, ¿no? Uh-huh. O sea, quién es el que instaura y constituye gobierno y quién es que retoma ese programa. Ahora, si la cuestión aquí es decir, si existe o no existe, una de las principales preguntas que yo me haría es ¿cómo, digamos, si el MAS no tiene programa, cómo es el movimiento político que tiene mayor presencia a nivel nacional, que electoralmente gana y que entre etapa electoral y etapa electoral es el único que tiene un movimiento político, ya sea en temas de formación, actividades, congresos? Finalmente, y podría demostrar eso en el hecho, en este caso tan paupérrimo que sucedió en Santa Cruz, que se ha tenido que inventar unos 36 días agónicos para instaurar esta suerte de programa, ¿no? Pero programa ni siquiera en función de
una cuestión ideológica, sino programa en función a una simbología de oposición radical, de simbología de oposición racista, y que como trasfondo es el hecho de que un verdadero programa político de un instrumento, en este caso, porque quizá el compañero que está acá le está confundiendo el tema nominal de buscar cuál es la acción o un programa de un partido político, pero él no puede comprender cuál es la acción y un programa político del instrumento MAS y PCP. No es una discusión teórica, sino es una discusión práctica de qué es lo que está haciendo el MAS y PCP ahora y qué es lo que en teoría debería hacer como partido. Yo solo les recuerdo que es un instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y también decía de que el hecho de que se está o se tiene muchos conflictos dentro de los movimientos sociales, y es justamente el hecho de que los movimientos sociales ahora están en función de poder, ¿no? Y dentro de ese ejercicio de poder, obviamente tenemos el lado negativo en cualquier persona o en cualquier grupo o en cualquier partido político que en algún momento en la faz de la tierra ha asumido un puesto de poder, ¿no? Entonces, estas interacciones o estos conflictos dentro de estos movimientos sociales son evidentes porque están dentro del poder. ¿Y por qué no se veía antes? Porque estaban invisibilizados, estaban excluidos del aparato estatal y mucho más aún de los espacios altos del gobierno central. Ahora que mencionas esto de los 36 días, yo creo que como un intento de programa desde aquel polo estaba, por ejemplo, el federalismo, que aquí ya lo hemos discutido en si ha calado o no ha calado, a discusión. Pero, por ejemplo, ayer, Flora Aguilar de las ejecutivas de las Bartolinas Isas, ella habló mucho del Estado Plurinacional como todavía un proyecto a ser construido, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo ves, Leo? Bueno, debo concordar con Omar y en este caso discrepar con Alem, en el sentido de que no hay programa del MAS, ¿no? Yo creo que el MAS sí tiene un programa. Y creo que, bueno, para analizar un poco este programa, creo que es importante analizar o comprender por lo menos una variable que es inescapable, ¿no? Perdón la palabra. Básicamente, y es nuestra dependencia económica como país dependiente, ¿no? Uh-huh. Es decir, como un país, no me gusta el término, ¿no? Pero tercermundista, ¿no? En el sentido de que, o sea, nuestra relación económica con el mundo es de proveer mano de obra barata y recursos naturales baratos, ¿no? Entonces, de alguna manera, y de ninguna manera estoy tratando de culpar al MAS por esto, ¿no? Es algo que viene desde 1540 y algo, ¿no? Pero a lo que me voy un poco es que en base a esa función, esa función económica que cumple Bolivia en el mundo y en el capitalismo, es que se tiene un programa, ¿no? Y el programa es el extractivismo. Y no solamente creo que sea del MAS, creo que es de cualquier partido que venga. Realmente dudo mucho que haya algún partido de verdad que revolucionario bajo esos términos que un poco ponga en duda esta relación. Yo creo que el MAS, si lo ha intentado, yo creo que no lo ha intentado, o por lo menos hace un intento muy breve, ¿no? No lo ha logrado, ¿no? No hemos superado esa dependencia, ¿no? Cuando se habla de que hemos superado el neoliberalismo, no lo hemos hecho porque las transnacionales siguen operando en el país y en algunos casos no necesitan entrar formalmente en la figura de una transnacional, ¿no? Entran como grupos totalmente irregulares, como vemos la minería en parques nacionales, ¿no? A impunidad total del gobierno, ¿no? Este tipo de cosas creo que son el programa. Y no solamente de Bolivia, ¿no? Acaba de aclarar la aclaración. Es una dependencia económica a nivel Latinoamérica, periferia del mundo global capitalista. En este sentido, el programa del MAS para perpetuar o mantener los beneficios que se obtiene de controlar esta relación de dependencia a nivel local es monopolizar el poder político. El MAS necesita monopolizar el poder político para poder mantener el poder y poder seguir lucrando de esta dependencia económica que tenemos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿no? Justamente ayer Evo Morales decía, hay funcionarios, y bueno, no es la primera vez que lo dice, ¿no? Pero no, a mí no me deja de indignar, ¿no? La parte de, hay funcionarios que no son militantes, ¿no? Que, un cachito, ¿no? Es decir, hay un interés de monopolizar desde el partido el poder político a nivel sindical. Hay CONAMAC paralela, hay SIDOP paralela, hay ADEPCOCA no me acuerdo el nombre ahorita, a favor del MAS, ¿no? Entonces, es decir, hay un interés de dividir la sociedad civil y monopolizar el parlamento, ¿no? Que es monopolizar la representación política para seguir beneficiándose de administrar esta relación de dependencia con el mercado internacional, ¿no? Kiara. Ya.
quería comenzar con algo que planteaba Leo en su anterior intervención, que era la figura de Evo Morales. Porque me parece que sí es muy importante, porque incluso viéndolo sociológicamente, históricamente, trasciende en muchos aspectos más que el más mismo, por lo que significa históricamente, ¿no? O sea, tenemos al primer presidente indígena del país, que no es un instrumento del marketing de derecha o de Estados Unidos, como han sido muchos, ¿no? Muchos se preguntaban por qué Áñez llega al poder y no hace nada por las mujeres y simplemente las asesina en distintas latitudes del país. Sí es mujer. Con Evo Morales pasa que entra un poder político que es realmente un poder que se expresa desde los movimientos indígenas y desde gente con trayectorias de vida como Evo Morales. Evo Morales termina el colegio, no va a la universidad y entra a gobernar. Y en Bolivia se decía mucho, y desde las altas esferas de la antigua política de Cheque se decía mucho, no va a durar ni 3 meses, ¿no? Y ahí se ve el tema profundo de la colonia en este país, que es el tema racial, ¿no? Se decía, no, es que, y hasta ahora vemos la propaganda, y lo dije yo el otro día, de que el MAS es un partido altamente racializado, en el sentido de que no, Evo tenía que ser el indígena, el corrupto, Evo tenía que ser el incapaz, tenía que ser el ladrón, tenía que ser el que no podía hacer las cosas y el que no iba a durar porque no era blanco, no había estudiado en Harvard y no tenía esas cualidades morales que desde el racismo se las implantamos siempre a los blancos estudiados, ¿no? O a los blanqueados, mejor dicho. Entonces, en ese sentido me parece fundamental, y por eso también repito que en el MAS, después del MAS, hay un cambio importantísimo, porque por primera vez en la historia vemos que realmente el movimiento popular de calle que estuvo en la calle y que murió por el proyecto político asciende al gobierno y hace las cosas que se dijeron que no se podían hacer. Teníamos años antes de que entre Evo Morales al gobierno a un Carlos Mesa diciendo, no podemos como economía pagar sueldos, tenemos que limosnear porque no podemos, realmente no podemos. Teníamos a un Gonzalo Sánchez de Lozada que nos decía, tenemos que vender los recursos naturales porque es 2 más 2, 1, privatización, y es la única manera de que tengamos mejor situación económica. De repente, el indígena que no había estudiado te dice, no, papito, yo voy a preocuparme de mi pueblo, y mi primera cosa en la agenda, que fue la primera cosa en la agenda del movimiento al socialismo, no fue nacionalización porque sí, no fue constitución porque sí, fue porque se preocupó de su propio sector y de darle mejores condiciones a los bolivianos y a las bolivianas. No fue que hablamos de socialismo abstractamente, no fue que, como Alem dice, clichés, eso me parece altamente ofensivo, decir que la agenda del MAS son clichés, es ignorar que la gente del mismo lugar donde Alem ha vivido mucho tiempo, que es la Ciudad del Alto, ha muerto y ha luchado toda su vida por algo. Si la gente lucha toda su vida o da su vida por algo, no lo hace por un cliché, lo hace por conseguir derechos reales que no tiene, para que sus hijos y sus nietos sí los tengan. Y me parece que esa es la importancia histórica y el peso que hay que darles a esas situaciones. Luego viene la Constitución, viene la nacionalización, vienen reformas realmente importantes en la vida de la mayoría de la gente que no las tenía. Hay agua en la mayoría de las áreas rurales donde no había. Hay escuelas en el área rural donde no había. Hay un bono, Juancito Pinto, que ha aumentado en un gran porcentaje la asistencia a la escuela de los niños y niñas. Preguntémonos por qué en la ciudad de La Paz ya no vemos casi ningún niño vocero en los minibuses como los veíamos antes. Hay condiciones mínimas, sí, hay que mejorarlas, hay que hacerlas mejor. Ha habido muchas cosas criticables en el MAS, pero esas condiciones mínimas de vida creo que es lo que un proyecto político real, Omar bien lo planteaba, ¿por qué se reelige el MAS? Yo como mujer en muchas cosas reelijo al MAS porque ahora, gracias al MAS, puedo denunciar que cualquier compañero me está haciendo violencia política, psicológica o lo que sea, porque han habido mejoras, ¿no? Luego, pasando al siguiente punto, el MAS, otra cosa muy importante, es el único partido real que tiene un proyecto político de izquierda, o sea, que tiene un proyecto político anticapitalista, antiimperialista, anticolonial y antipatriarcal. Entonces, si no tenemos ninguna otra opción en el espectro político, yo, y eso me a lo que iba, aquí Alem dice, no ha habido en el MAS ningún, no hay agenda, no se debate nada. Esto es lo que, si lo pueden enfocar, lo que se estaba repartiendo y tenían todas las personas en la concentración
aquí se ve, de Sacaba. Y el primero es el estatuto orgánico del MASI-PCP y el segundo folleto es ¿a dónde vamos? Me parece muy importante porque les aseguro que ningún partido de derecha, porque todos los que no están en el MAS no están planteando un proyecto anticolonizador y todo lo que acabo de repetir, me parece que ese debate, las 11. Ese debate es lo que ocurre en el MAS, lo que ha ocurrido en la Asamblea. Y es, yo estoy en el MAS no porque esté de acuerdo con lo que hace cada uno de los masistas y con lo que ha hecho el Estado, sino porque en la práctica el MAS es el único instrumento que ha nacido de esa revolución, que ha decidido no seguir por el neoliberalismo y que ha decidido seguir por el camino de la descolonización. No es que el MAS ha hecho la revolución, es que los que han hecho la revolución han podido expresar esos logros en el MAS y son hasta ahora en gran parte el MAS. Eso nada más. Bien, yo voy a pedirle un poco de paciencia, producción, que bueno, yo me estoy quedando con las ganas de algo que les voy a preguntar, ¿ya? Y voy a pedir que le demos un minuto a cada uno de los irreverentes, solo por hoy, es fin de año igual, no importa. Les voy a preguntar en un minuto, como es un programa joven, ¿cuál es, a su criterio personal, intelectual, político, la visión hacia futuro, hacia dónde vamos, como dice el folleto aquí, digamos, para las fuerzas políticas, los partidos que nos ven puedan sacar insumos? Empiezo contigo, Leo, vamos con el... Pero, ¿hacia dónde deberíamos ir o hacia dónde vamos? Sí, si tú tuvieras que redactar ahorita el programa político que va a seguir, no sé, la fuerza, ¿cuál sería? Bueno, qué tarea, ¿no? Para un minuto, pero... Sí, adelante, las líneas que consideres. Bueno, yo creo que sobre todo un poco reducir los privilegios de ciertos grupos irregulares, ¿no? Como ciertos grupos transnacionales, mineras, dejar de a toda costa intentar ingresar a los territorios indígenas con transnacionales. Creo que esa es una política básica. Creo que, por ejemplo, había un estudio hace poco que decía que con 4 productos forestables, es decir, no tienes que tumbar nada, simplemente cuidar el bosque para sacar el producto, se podría reemplazar lo que el gas implica en el PIB. Apostar un poco por ese tipo de economía renovable, circular, verde, que suena como un cliché también del capitalismo, pero creo que hay opciones y dejar de saquear recursos naturales con las consecuencias que están teniendo ahora, ¿no? Muchas gracias, Leo, y muchas gracias por venir esta noche. Kiara, tú, por favor. Bueno, en primera instancia, terminar de cortar los privilegios a los poseedores de las grandes fortunas, que es algo que no se ha hecho totalmente desde el MAS. Cortar los privilegios al colegio médico, que lucra con las falencias en la salud pública, fortalecer la salud pública y no dejarse chantajear por el colegio médico. Cortar la educación elitista que tenemos, sobre todo en la educación primaria, ¿no? Primaria y secundaria, donde tenemos colegios pagados, donde va la clase media que quiere ser más blanca y luego tenemos los otros. Cortar eso totalmente. Profundizar la nacionalización, profundizar la industrialización y profundizar el tema de la despatriarcalización, desde entender que el poder judicial es un poder oculto del que nadie habla y es el más machista del mundo. Y sobre todo, y lo más importante de todo, quitar los privilegios a los militares y a los policías y ver de tener una nueva policía, porque eso es lo que nos mata cada año, y no digamos que son izquierda o derecha, sino que siempre van a ser serviles al dinero, que sabemos que está en la derecha, ¿no? Entonces me parece muy importante eso. Muchas gracias, qué precisión. Alem, tu minuto. De manera concreta, salud, trabajo, educación es algo que no tiene un grado de profundidad como responsabilidad de Estado, y eso es una preocupación muy grande. Pero el hacia dónde estamos yendo, eso es interesante, porque ningún partido sabe hacia dónde estamos yendo. O sea, vuelvo a insistir, la mirada de todos los partidos adultocentristas, que son MNR, bueno, Unidad Nacional, CC, el MAS y demás partidos, les hace llevar a entender que tenemos que ser dirigentes sindicales, dirigentes de masas, hacer conflicto, pelea, y de ahí van a salir los nuevos líderes, cuando en realidad ha cambiado bastante. Las estadísticas globales y nacionales te plantean que los menores a 40, que es la masa votante, que van a definir los futuros presidentes y demás candidatos, están en un gran y profundo escenario de crisis existencial. ¿Qué les damos a ellos? Hasta mañana. Deja la pregunta abierta. Siempre. Muy bien, para reflexión. Y bueno, finalmente, Omar, adelante. A ver, bien, aprovechando bastante este un minuto que es
muy corto, me voy al sentido político. A mí lo que más me encanta en este momento y lo que yo sugeriría que se siga profundizando es ese sentido democrático de promover espacios en los que no se sobreentienda que todas las ideas tienen que ser homogéneas, o tratar de ver al MAS y PCP, a este instrumento político, como un hecho de que tiene que responder bajo una sola palabra o un solo discurso, sino que dentro de los mismos están surgiendo nuevas ideas, pero que no necesariamente por esos disensos se ven fisuras internas, sino porque en ese sentido democrático se están discutiendo ese a dónde vamos o qué es lo que queremos mañana, pero desde todas estas nuevas ópticas que democráticamente, dentro del MAS y PCP, tanto interno como externamente, se presentan. Y yo promovería que todos estos espacios se sigan fomentando. Muchas gracias, Omar. Ahí nos quedaron unos segundos. Listo. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Leo, por su visita. Los estaremos llamando nuevamente. Gracias a los veteranos irreverentes. Y bueno, hasta mañana. Muy buenas noches.